La forma en que ella habla de también un tema tan tratado en la poesía, que es la entrega amorosa. Pero aquí vemos cómo ese yo poético está completamente consciente de ese despojo que implica, pues, amar, ¿verdad? Y quería leerles este poema, que se llama Los nuevos tiempos. Paloma blanca, ven aquí abajo a succionar la semilla que he guardado para ti. Mañana, en la tierra embravecida, diles que ahora eres quien reina los despojos. Entonces vemos que aquí el sentimiento amoroso no es simplemente, pues, vuelvo a repetir, un tópico ya pues tratado en la poesía, sino que vemos cómo ese yo, ¿verdad?, con gran lucidez va utilizando el acto de amar como un dispositivo, pero para reflexionar sobre la existencia misma, ¿verdad?, y sobre esas cavernas del sentir que decía María Zambrano. También vamos a ver cómo Diana se va a aventurar a experimentar y cómo va interviniendo la página en blanco, poniendo los versos, digamos, dejando espacios vacíos, de espacios de silencio, ¿verdad? Por ejemplo, en Engranaje o Pequeños Misterios de las Aguas, vamos a ver cómo hay versos que están seguidos como de una especie de examen de múltiples, ¿no?, con respuestas de opciones múltiples, pero digamos la A sigue de un verso, o sea, no hay un verso, está en blanco, B está en blanco, C tal vez hay un verso, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos viendo pues cómo nosotros podemos elegir ya sea el verso, el silencio o incluso podríamos decir la nada, ¿verdad?